Las turbulencias meteorológicas hacen que seamos muy conscientes de las fuerzas de la naturaleza. A veces las sentimos a través de las catástrofes naturales, pero cada día las fuerzas de la naturaleza ponen a prueba el mundo. Tanto si es por la explosión de un volcán en Islandia como por una nevada en los Andes, los paisajes se transforman a velocidades asombrosas. En ocasiones, hasta la misma Tierra parece defenderse. A pesar de estos desafíos, los animales se han adaptado para sobrevivir al igual que nosotros. Fuerzas de la naturaleza, fuego y hielo. La Tierra no es una masa estática de roca, es orgánica, siempre cambiando, remodelándose, evolucionando. A veces el proceso es tan lento y sutil que resulta incomprensible, pero en ocasiones es imposible ignorarlo. Los volcanes son una de las fuerzas más poderosas y devastadoras conocidas por el ser humano. Pero los actos de destrucción también pueden ser actos de creación. Los científicos han determinado que la temperatura cerca del centro de la Tierra es de unos 6.000 grados centígrados, muy parecida a la de la superficie del Sol. La energía de este calor inimaginable genera el campo magnético de la Tierra. Flotando sobre ese infierno se encuentra la corteza terrestre, que no es una superficie estable. Sus placas flotan sobre la roca fundida, moviéndose constantemente y rozándose entre sí. En la superficie de la Tierra hay 17 grandes fallas. Los bordes de las placas tectónicas se empujan y tiran unas de otras. Estos puntos volátiles y frágiles dan a la roca fundida una oportunidad para escapar, y cuando lo hace, los resultados son explosivos. Muchas de estas grietas o fisuras están debajo del agua. Pero cuando las rocas se enfrían, con el tiempo, emergen como una nueva masa continental. Islandia es una de esas islas volcánicas. Se encuentra en la dorsal mesoatlántica, el punto donde se cruzan las placas tectónicas norteamericana y europea. Cuando chocan entre sí, las placas permiten que la lava salga y expanda la isla. En Islandia hay cientos de volcanes y unos 30 sistemas volcánicos activos. Pero la roca fundida que expulsan no es la única pista sobre lo que se oculta debajo.
El agua de la superficie de Islandia se filtra entre las grietas de las rocas, acercándose al infierno de roca fundida que se encuentra debajo. Cuando el agua se convierte en vapor, aumenta la presión y encuentra el camino de vuelta a la superficie de una manera explosiva. Los géiseres y la lava demuestran que los volcanes de Islandia siguen activos. En 2010, las erupciones fueron noticia en todo el mundo por la perturbación del tráfico aéreo que provocaron las enormes nubes de ceniza. Su volátil geología no es exclusiva de Islandia. Muchas islas se han formado por erupciones volcánicas y muchas siguen activas, incluidas algunas de las más pobladas por los seres humanos. A diferencia de Islandia, Hawái no se encuentra en el borde de una placa tectónica, sino sobre un punto caliente de magma, que es una enorme cámara subterránea cerca de la superficie. La placa del Pacífico se desplaza lentamente desde este punto caliente. Y en su camino, los volcanes actúan como una fábrica de islas. Una cinta transportadora en la que se forman y desplazan islas hacia el norte. Siempre se están formando nuevas islas al sur del archipiélago. En el pasado, las erupciones tenían un impacto devastador sobre la población local, mataban a miles de personas, y las nuevas erupciones son una amenaza permanente para la vida en las islas. En los últimos 300 años, más de 260.000 personas han muerto a causa de los volcanes. Pero a pesar de su terrorífico poder, las fuerzas volcánicas también son beneficiosas para la vida. Islandia, una roca cerca del círculo polar ártico, debería ser un lugar casi imposible en el que vivir, pero una de las ventajas de los volcanes son las nubes de cenizas que lanzan. Las cenizas pueden ser mortales cuando están en el aire, impiden respirar y bloquean la luz del sol. Pero cuando se depositan, se convierten en suelo fértil, permitiendo que las plantas la colonicen. El zorro ártico llegó a la isla caminando sobre el hielo marino durante la era glacial. Pero en épocas más recientes, los humanos colonizaron las islas y trajeron consigo ganado. Criaron ponis islandeses para hacer frente a las duras condiciones. Hoy, estos resistentes animales pastan libres en el suelo volcánico. En ningún lugar esto es más evidente que en las grandes llanuras de África Oriental. Oldoinyo-Lengai es un enorme volcán activo, pero de una naturaleza muy especial. En lugar de destruir el entorno, lo enriquece. La mayoría de los volcanes arrojan nubes de ceniza rica en sílice, pero la ceniza y la lava de este volcán están compuestas de carbonatos de sodio y potasio. Son fertilizantes naturales que hacen que las praderas circundantes sean tan productivas que puedan sustentar a millones de ñus y otros grandes mamíferos. En todos los entornos existe una cadena trófica, pero aquí, esa cadena es corta y está dominada por los grandes herbívoros. Los nutrientes del suelo llegan a las plantas, que a su vez llegan a los ñus, de los que a su vez se alimentan los leones. Es un reciclaje rápido.
que hace que las llanuras de África Oriental tengan algunos de los suelos más ricos de la Tierra. Un 66% más fértil de lo esperado para una pradera. El suelo volcánico está formado por los minerales depositados por los volcanes a lo largo de miles y miles de años. Nacida hace unos 370.000 años, la montaña de Dios se alza orgullosa a más de 2.000 metros sobre las llanuras. El peligro de una erupción es constante. Y las estelas de humo y los incendios provocados por la lava son tan grandes que se pueden ver desde el espacio. Pero su presencia sustenta la vida. El resultado es una de las mayores maravillas naturales del mundo. Hay algunas formas menos sutiles en las que la fauna disfruta de la actividad volcánica. Los famosos géiseres de Yellowstone mantienen calientes a los bisontes durante los duros inviernos. Pero esta calefacción central conlleva un precio. Las aguas termales calientan a los bisontes, pero también recubren de sílice la hierba. Los dientes de los bisontes que pastan aquí sufren un desgaste excesivo debido a esta dieta. El desgaste de su esmalte puede acortar su vida hasta 4 años. Es el precio que hay que pagar por vivir entre el fuego y el hielo. Hay más de 10.000 puntos geotérmicos en Yellowstone. Muchas de estas fuentes termales han creado hábitats únicos. Los espectaculares colores que rodean las aguas termales son evidencias de la vida en el corazón del calor. Son colonias bacterianas, especies únicas de microbios que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Se han adaptado a las condiciones de calor elevado. Sus colores proceden de los pigmentos que utilizan para realizar la fotosíntesis. Son especies frágiles y su supervivencia depende por completo de temperaturas precisas. Aquí hay muchas evidencias de la fuerza de la naturaleza. La mitad de los puntos geotérmicos del mundo se encuentran en esta pequeña área. Yellowstone tiene el potencial para convertirse en una de las zonas de actividad volcánica más peligrosas de la Tierra. Es una caldera gigante. Un lugar donde un enorme volcán vació su cámara de magma y luego se desplomó sobre ella. Aún queda mucho magma debajo. Yellowstone está considerado un supervolcán por sus dimensiones colosales. Entrará en erupción en algún momento y cuando lo haga, tendrá el potencial de destruir gran parte del continente norteamericano y de cambiar las condiciones de vida en todo el mundo. Pero a pesar de los peligros, las regiones volcánicas tienen suelos fértiles, ideales para la agricultura, y a lo largo de la historia los seres humanos se han asentado cerca de ellas.
Japón es un archipiélago formado por casi 7.000 islas, todas ellas creadas por la acción de un estratovolcán. Forma parte del famoso Cinturón de Fuego del Pacífico. Con sus más de 3.700 metros, el monte Fuji es espectacular. Con su simetría casi perfecta, es uno de los hitos más emblemáticos del país. Se puede ver desde Tokio, que a pesar de la amenaza potencial, se encuentra a unos 100 kilómetros de distancia. Los turistas acuden en masa a ver esta maravilla de la naturaleza. Los científicos creen que aunque el monte Fuji está considerado como activo, es poco probable que entre pronto en erupción. Pero hay otras partes de la geología del archipiélago que representan una amenaza mayor. Un estratovolcán se forma cuando una gran cámara de magma tiene una compleja serie de respiraderos. Los gases a alta presión y el calor se acumulan, provocando las erupciones más potentes y peligrosas. El monte Sakurajima es uno de los volcanes más peligrosos de la Tierra y puede entrar en erupción en un futuro próximo. Pero su constante actividad ha ido depositando capas de ceniza, roca y lava. Es un paisajista muy poderoso. Los suelos fértiles atraen a la gente. Las islas de Japón están habitadas desde hace decenas de miles de años. Y la gente que vive en zonas con actividad geotérmica ha aprendido a aprovecharla. Gracias a la geología, hay agua caliente en el grifo. Y los lugareños la disfrutan al máximo. Y ellos no son los únicos. Las islas de Japón se extienden a lo largo de la zona templada y en el norte los inviernos son muy fríos. Los Alpes japoneses acumulan algunas de las mayores masas de nieve de la Tierra. Todo un reto para uno de los habitantes más resistentes del país. Aparte de los humanos, ningún otro primate ha conseguido conquistar un clima tan frío. No es de extrañar que se hayan ganado el apodo de monos de nieve. Durante el invierno deben adaptarse. Comen cualquier cosa que encuentran y a menudo tienen que conformarse con ramitas y cortezas. Su grueso pelaje les ayuda a soportar temperaturas inferiores a 15 grados bajo cero. Con sus hábiles dedos buscan los tesoros enterrados bajo la nieve. Pero cuando los dedos se enfrían y se ponen rígidos de tanto escarbar en la nieve, no hay nada mejor que un baño en una bañera de hidromasaje. Y esto es exactamente lo que hacen. La bañera está permanentemente a unos 40 grados. El spa ofrece la oportunidad de relajarse y ponerse al día con sus amigos. La jerarquía lo es todo. Cuanto más alto es el estatus social de un individuo, mejor lugar ocupa en el agua.
Aunque dar un buen masaje te puede ayudar a ganar favores, además de mantener la piel del otro en buen estado. Los monos de las nieves viven en un mundo entre el fuego y el hielo. El frío es uno de los mayores retos para la vida en la Tierra. Durante el invierno, las horas de luz se acortan y las temperaturas descienden. Muchas zonas están cubiertas de nieve, lo que dificulta encontrar comida. Es duro para los animales, pero las plantas, envueltas en sus mantos de nieve, están protegidas de las dañinas heladas. La nieve es de una belleza mágica y tiene enormes beneficios para el planeta, tanto a nivel local, proporcionando una fuente de agua, como a nivel global, ya que su superficie blanca refleja el sol, cambiando el clima de la Tierra. Pero la nieve puede ser mortal para la fauna, y los animales desarrollan todo tipo de estrategias para hacer frente a la fuerza del hielo. Algunos animales hacen provisiones. El arrendajo pasa los meses de otoño recogiendo bellotas y otras golosinas y enterrándolas. Cuando las cosas se ponen difíciles, regresa a esas despensas ocultas. Puede almacenar miles de bellotas en despensas repartidas por todo el bosque. Y recuerda dónde ha escondido todas gracias a una increíble memoria espacial. Incluso encuentra y recoge la comida que la nieve ha cubierto. La marta de garganta amarilla vive en algunos de los bosques más fríos de Asia. La mayoría de los animales hibernan o emigran para evitar estas condiciones, pero la marta no. Como un niño atiborrado de azúcar, tiene una energía desbordante y pasa todo el año activo. Unos pelos entre sus dedos actúan como raquetas de nieve y mantienen sus pies calientes. Su energía desbordante le permite caminar 20 kilómetros al día en busca de comida y es muy adaptable. Devora todo tipo de animales pequeños, pero también piñas y otros vegetales cuando las cosas se ponen difíciles. Su verdadero atributo es la confianza y la agresividad. Aunque solo tiene el tamaño de un gato doméstico, mata con facilidad ciervos pequeños y a veces incluso caza en pequeños grupos, lo que le proporciona mucha carne para alimentar su incansable estilo de vida. Muchos animales pasan el otoño atiborrándose y acumulando capas de grasa. Para los osos, eso significa que pueden escapar del invierno. Como muchos otros animales, una vez han acumulado grasa suficiente, buscan cuevas y grutas donde acurrucarse y dormir. Son muchos, desde osos hasta lirones. Entran en un estado de letargo en el que su metabolismo se ralentiza lo justo para mantener funcionando los órganos del cuerpo hasta que lleguen mejores condiciones. Pero otros animales se ven obligados a capear el temporal. Muchas plantas mueren en invierno o quedan enterradas bajo la nieve. Las pequeñas cabras salvajes usan sus pezuñas como palas para excavar hasta la comida.
Muchos herbívoros se ven obligados a conformarse con ramitas o a mordisquear la corteza de los árboles. Para los ciervos sika, vadear la nieve es un trabajo agotador. Estos meses son una dura prueba para todos, pero el frío no es la única amenaza. Los fuertes temporales de viento arrastran la nieve y desencadenan una ventisca que puede ser mortal, tanto para los animales como para las personas. Estas ráfagas roban el calor del cuerpo de los animales, haciendo aún más difícil la búsqueda de comida. La competencia es feroz. Los depredadores y los carroñeros se observan con desconfianza. Todos parecen dispuestos a robarse la comida unos a otros. En invierno solo sobrevive el más fuerte. Hay que ser duro para capear la tormenta. No todos lo lograrán. Pero aquellos que no lo consiguen se convierten en un valioso recurso para los demás, un salvavidas en forma de alimento para sobrevivir. En las montañas de España, un jabalí ha sucumbido al frío. Su cadáver no pasa mucho tiempo desapercibido. Astutos e inteligentes, los cuervos no tardan en aparecer en escena, pero hay un problema. El jabalí no sobrevivió a la tormenta, pero incluso muerto sigue siendo igual de duro. Las aves quieren comer cuanto antes. Saben que hay otros buscando una comida fácil. Pero incluso los grandes picos ganchudos de los cuervos, milanos y gavilanes, no consiguen llegar hasta la carne debajo de la gruesa piel. Se necesitan picos más fuertes para ese trabajo. Los buitres detectan los cadáveres a varios kilómetros de distancia, pero su llegada conlleva ventajas e inconvenientes. Sus picos desgarran la carne y abren rápidamente el cadáver. Enseguida, hay demasiadas bocas que alimentar y los ánimos se caldean. Todos luchan por su parte. Conseguir comida puede marcar la diferencia entre sobrevivir al invierno o convertirse en una baja más. Son tiempos difíciles, pero los cuervos parecen conservar el buen humor. Tienen que limpiar sus plumas después del festín y lo hacen revolcándose en la nieve. Algo que enseguida termina convirtiéndose en un juego. La nieve puede ser útil, pero por supuesto también trae nuevas amenazas. Cuando se deposita, no siempre lo hace de la misma manera. Cualquier pequeño desequilibrio puede causar un movimiento y no hace falta mucho para provocar el mayor peligro natural en una montaña, una avalancha.
incluso cuando cae en pequeñas cantidades, la nieve puede provocar el efecto de bola de nieve, arrastrando más nieve y ganando velocidad. Acaba con todo lo que encuentra a su paso, y es una seria amenaza para la vida humana y animal. La masa de nieve puede alcanzar velocidades superiores a los 120 kilómetros por hora. El frío pone a prueba la resistencia de la vida, pero en ningún otro lugar como en los polos, donde solo sobreviven las criaturas mejor adaptadas. Así es la vida al límite, una existencia sombría en la que las inclemencias meteorológicas más impredecibles ponen a prueba a los animales. Esta es una tierra gobernada por el hielo. El Ártico se encuentra por encima de la latitud en la que crecen los árboles. Es el punto más septentrional en el que los árboles pueden crecer. Incluso en pleno verano, su temperatura media nunca supera los 10 grados bajo cero. En invierno, desciende hasta los 40 grados bajo cero. El Ártico apenas recibe precipitaciones, y las que llegan lo hacen en forma de nieve, no de lluvia. Esta es la así llamada criosfera, el lugar del mundo donde el agua es nieve sólida y hielo. La mayoría de los animales y de las plantas aprovechan el verano ártico, cuando la luz solar es casi continua y la actividad es más alta. Pero cuando llega el invierno, la mayor parte de la vida desaparece. Millones de animales, como estas pequeñas alcas, se dirigen al sur para pasar un invierno más suave. Es una de las mayores migraciones del planeta. Atrás solo quedan los más fuertes. El zorro ártico es uno de los pocos mamíferos que vive aquí todo el año. En verano su pelaje se torna de un blanco níveo para ayudarle a camuflarse mejor. Muchos mamíferos marinos se protegen del frío con gruesas capas de grasa. Pero incluso ellos se marchan. Si el mar se congelara, se quedarían atrapados debajo y no podrían salir a respirar. La ballena beluga, que pasa los meses de verano alimentándose en los mares del Ártico, migra antes de que el mar se congele. Pero otros llegan para aprovechar al máximo la nueva tierra de hielo. Poco a poco, el movimiento ondulante de las olas del océano se detiene, se congela y forma una corteza de hielo de varios metros de profundidad. Varias especies de focas dependen de la banquisa, la vasta zona de océano alrededor del Polo Norte que se congela cada invierno. Vienen aquí a dar a luz. Los hielos marinos les ofrecen un entorno lejos del alcance de la mayoría de los depredadores. Usa sus afilados dientes para abrir agujeros en el hielo que le permitan respirar y luego excava una madriguera en la que esconder a sus crías.
También utiliza esos respiraderos para bucear y cazar bajo el hielo. Los peces y crustáceos son abundantes y no hay demasiada competencia. Aunque hay algunos peces que intentan evitar monstruos de las profundidades. El tiburón de Groenlandia es un gigante de más de 6 metros que caza a cámara lenta en las profundidades. Tiene un metabolismo lento y se mueve muy despacio para conservar la energía en estas gélidas aguas. Vivir en el hielo o debajo de él parece haber dado a este pez una longevidad increíble. Se cree que algunos ejemplares tienen cientos de años. Es como si viviera a cámara lenta, y nadie sabe realmente la velocidad a la que puede cazar. Al parecer, mantiene una extraña relación con un parásito, un extraño copépodo que se introduce en sus ojos. Daña la vista del tiburón, pero también podría atraer con su piel brillante a las presas, acercándolas a la boca del tiburón. Se sabe que los tiburones consumen la mayoría de los grandes animales del Ártico, pero se ignora si cazan o solo consumen los cadáveres que encuentran. Pero las focas, sin duda, acaban en su estómago. Cuando lleva demasiado tiempo bajo el agua, la foca sale y descansa en el hielo con su cría. La vida aquí siempre ha sido dura, pero cada vez lo es más para los habitantes del Ártico. El clima del planeta está cambiando, se está calentando, y en ningún lugar más que en el Ártico. Para el oso polar, el especialista del hielo más famoso, son tiempos cada vez más difíciles. Se alimenta principalmente de focas, pero solo puede cazarlas cuando llegan para reproducirse, y cada vez hay menos hielo en muchas zonas. Los osos son excelentes nadadores. Con la banquisa formándose más tarde y derritiéndose antes, cada vez tienen que pasar más tiempo nadando en busca de territorios de caza. A veces tienen que nadar cientos de kilómetros. Nadar distancias más largas implica quemar más calorías y consumir las valiosas reservas de grasa que necesitan para mantenerse calientes. Los resultados pueden ser fatales. No es la única parte de la criosfera afectada. Gran parte del Ártico y los lugares fríos y a gran altitud de todo el mundo están cubiertos de permafrost, regiones donde el suelo permanece congelado todo el año. Es el hogar de los especialistas del Ártico, como el buey almizclero, que no ha cambiado de aspecto desde la edad de hielo. La tundra helada es el único lugar en el que puede vivir.
pero se está descongelando y en el proceso libera grandes cantidades de dióxido de carbono y metano, aumentando el efecto invernadero que causa el cambio climático. Se calcula que hay más carbono atrapado en el permafrost que el que existe actualmente en todos los seres vivos. Hay otros depósitos de hielo más visibles que definen el aspecto de nuestro planeta. Los majestuosos glaciares se formaron a lo largo de miles de años de nieve caída y acumulada. Aunque son demasiado lentos para poder observarlo, están en constante movimiento. Se van deslizando arrastrados por su propio peso. Los glaciares cubren cerca del 10% del planeta, pero su superficie está disminuyendo rápidamente. Estas enormes masas de hielo han dado forma a nuestro mundo tal y como lo conocemos. Su vasto volumen y su movimiento constante ha excavado valles y desviado cursos de agua. Es una fuerza monumental de la naturaleza que está amenazada. Los glaciares contienen cerca del 75% del agua dulce del planeta. Es una frontera de hielo que cambia constantemente. Las grietas en los glaciares dan lugar a la formación de icebergs. Con el aumento de la temperatura media del planeta, cada vez se producen más icebergs. Liberan nutrientes en el océano, atraen la vida animal y transportan toneladas de agua dulce que al derretirse cambian las corrientes, la circulación oceánica y también la química del mar. El deshielo de los icebergs no afecta al nivel del mar, pero sí lo hace el deshielo de los glaciares, que liberan miles de toneladas de agua dulce. Esto podría convertirse en una amenaza real para la vida de los seres humanos y, sin duda, para los lugares en los que viven. Más de 100 millones de personas viven a menos de un metro del nivel del mar. Una pequeña subida podría tener consecuencias dramáticas. Solo el agua congelada de Groenlandia, si se derritiera, podría elevar el nivel del mar en unos 7 metros. El 90% de las zonas costeras se verían afectadas, incluidas la mayoría de las ciudades más grandes del mundo. Millones de personas tendrían que desplazarse a causa del deshielo. El fuego y el hielo son dos fuerzas que a menudo aparecen juntas. Muchas zonas volcánicas se encuentran en regiones a gran latitud o altitud que están cubiertas por el hielo. Los cambios en uno afectan al otro. Algunos estudios sugieren que a medida que los glaciares se derriten, el peso de la superficie de la Tierra disminuye, lo que podría desencadenar fenómenos geotérmicos, liberando a su vez más gases de efecto invernadero que agravarían la situación. Tanto los animales como las personas que viven en estas zonas podrían estar sentados sobre una bomba de relojería. A los osos pardos les gusta buscar comida en las aguas termales de Kamchatka.
donde las corrientes térmicas les dan un respiro durante el frío invierno y les ofrecen pastos frescos. Pero el cambio climático es un camino peligroso. El deshielo y la actividad volcánica son dos fuerzas que pueden combinarse y desestabilizar la superficie, provocando corrimientos de tierra mortales. Las fuerzas de la naturaleza pueden ser devastadoras y los supervivientes tardan en recuperarse de las secuelas. Un oso desorientado, tembloroso, pero afortunado de estar vivo, intenta abrirse paso. El mundo nunca ha dejado de cambiar. A lo largo de su existencia, ha pasado por periodos de enfriamiento y calentamiento, dictando la evolución de todos los seres vivos. En unas ocasiones, los cambios son muy graduales. En otras, son rápidos y traumáticos. El planeta atraviesa un periodo natural de calentamiento, pero la mayoría de los científicos están convencidos de que el ritmo de calentamiento está aumentando drásticamente como resultado de la actividad humana. En especial por el uso de combustibles fósiles, que libera a la atmósfera gases que actúan como un invernadero atrapando el calor del sol. Y a medida que este proceso continúa, somos testigos de tormentas más severas. El hielo se derrite más deprisa, y los animales luchan por adaptarse al entorno cambiante que los rodea. Quizá las fuerzas de la naturaleza puedan ayudarnos. Los volcanes, los superpoderes que amenazan la vida, también podrían ofrecer una solución para reducir nuestro impacto en el medio ambiente. En vez de los dañinos combustibles fósiles, los humanos están dando pasos de gigante en el aprovechamiento de la energía geotérmica. El magma calienta el agua, que puede aprovecharse para hacer girar turbinas que generen energía. Esto ya pasa en Italia, en California y sobre todo en Islandia, donde el 92% de los hogares aprovechan el calor geotérmico, que ahorra al país alrededor de 100 millones de euros en combustibles fósiles importados y convierte a las ciudades islandesas en las más limpias del planeta. Las fuerzas naturales del fuego y el hielo siempre han dado forma al planeta, causando una gran devastación con su increíble poder, pero también creando nuevas oportunidades para la vida. Y sigue haciéndolo. Si respetamos y usamos las fuerzas de la naturaleza, puede que nos ayuden a salvarnos de nosotros mismos y a limitar nuestro impacto sobre este maravilloso planeta.